Hola, yo soy Kalinda y hoy quiero hablar un poquito sobre la maternidad. Sí, sobre este evento tan grande que sucede en nuestras vidas y que nos choquea por completo y que muchas veces, no siempre, pero muchas veces se siente como si te hubieran movido el tapete de abajo de los pies, así como caricatura, así de ¡fum! Pero en lugar de caer parada, caes así de ¡ah! Caes sobre tu coxis y todo te duele. Yo sé, por lo menos para mí, la maternidad era algo como súper. Tenía yo como una idea muy romántica sobre la maternidad, incluso desde el embarazo. O sea, yo pensaba como que te embarazas y entonces eres este ser radiante, te ves más hermosa que nunca y el cabello, no sé, te crece y la piel se te hace glowy y estás siempre como conectada contigo misma, con tu bebé, con el cosmos y eres esta mujer de magia y de luz. Y después así te la llevas, ¿no? O sea, nace tu bebé, todo es bastante fácil porque lo sabes hacer y entonces tienes esta lactancia y esta conexión perfecta y así te la llevas y así es la maternidad. Y resulta que no tan seguido, no tanto es así la maternidad. Hay mujeres a las que les va así y de verdad las felicito porque pues qué suertudas ustedes, pero no es el caso de todas las mujeres y definitivamente no fue mi caso. Para mí, desde el momento en que me embaracé, me llené de acné. Nunca había tenido acné, pero me llené de acné. O sea, en la cara, en los brazos, en la espalda, un dolor, una comezón, la piel viva, una desesperación. Me generó muchísimo estrés. Resulta que era mucho más vanidosa de lo que yo pensaba, porque yo pensé, ay, unos granos. Pues resulta que cuando me llené de granos me molestó muchísimo. Y después empecé a subir mucho de peso, mucho, 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 37 kilos en un embarazo y 30 en el otro. Entonces se volvió ya no solo un tema de vanidad, sino de salud, en donde cada vez que iba a pesarme, la ginecóloga me decía, oye, esto ya no está bien. Pero es que me di cuenta que estaba en una ansiedad tan tremenda y tenía miedo y no sabía qué estaba pasando y entonces todo el día solo quería comer y no necesariamente las mejores opciones, o sea, banana split, panecito, heladito diario, ¿no? Mucho y mucho. Entonces, bueno, subí mucho de peso, me sentía obviamente cansada, no sabía qué seguía, mis amigas todavía no tenían hijos porque yo tuve a Jazz cuando tenía 24 años, entonces me sentí muy sola, no tenía como tantas referencias de cómo ser mamá, no sabía qué iba a pasar. Entonces, naturalmente, cuando nació nuestra hija, tampoco supe cómo ser mamá. La lactancia no fue lo que yo me imaginé, no fue tan fácil, no fue como, ay, nada más me la pegué y fluyó, no pasó. En mi caso sí tuve como una doula de lactancia, leí un montón de libros, mi mamá me ayudó y aún así no fue así y me costó mucho trabajo poder aceptar que tal vez las cosas no iban a ser como yo las imaginaba y que no era nada más como yo las había planeado y que a veces ni modo, que lo importante es que mi hija comiera, no lo importante era hacer las cosas como yo las quería hacer siempre. Y esa ha sido de mis más grandes lecciones de la maternidad. Las cosas no son como las planeas y como te las esperas. Y tus hijos no siempre tienen la personalidad que tú crees tampoco. Nacen y ya son humanitos que traen sus propias cosas y que te sacan de tu zona de confort y siempre que dicen es que los hijos son un aprendizaje, lo son, porque las cosas que muchas veces te retan y que tú dices, no, es que yo soy súper tranquila, no es mi caso, pero hay gente que dice, yo soy súper tranquila y de repente tienen un hijo, una hija, con mucha energía, con mucha pila, que siempre quiere estar preguntando, viendo y entonces es como un reto. Y es un reto muy interesante porque viene a partir de un amor que no habías conocido antes, incondicional, una cosa que te supera. Entonces a tus hijos les tienes más paciencia que a cualquier otra persona en el planeta, pero no por eso deja de retarte y de costarte trabajo. Entonces, sí, fui mamá, tuve una crisis de repente, no una depresión postparto, yo no lo consideraría así, pero sí una crisis como de identidad, de, ok, ahora soy solo mamá. Entonces, ¿yo qué?
O sea, ¿yo cuándo voy a poder ver las películas que yo quiero ver? ¿Cuándo voy a poder escuchar música que yo quiero escuchar? ¿Cuándo voy a poder meterme a la regadera o al baño sola, como un tiempo sagrado, como en alguna vez lo fue en mi vida, cuando esto no era ni siquiera un tema? ¿Cuándo vamos a poder pasar tiempo de pareja sin interrupciones? Y me causó una crisis. Y tuvo mucho que ver también con tratar como de encontrar un equilibrio entre el tipo de mamá que yo quería y que quiero ser, una mamá presente, una mamá que sí está al pendiente de sus hijos, que yo directamente los estoy educando, los despierto, les hago desayunar, estoy con ellos, no quiero que otra persona lo haga, esa es por decisión personal, pero también encontrar ese espacio donde yo existo, donde yo puedo seguir tomando clases, donde yo puedo hacer ejercicio, donde yo también puedo ver la tele, donde yo también estoy. Lo platiqué en La Magia del Caos hace poco con Aislinn Derbez en una plática padrísima. Ella tiene una hija mucho más chiquita que los míos, entonces todavía está en una etapa distinta, ¿no? Como de esa pérdida y de tratar de reencontrarse y de ver cómo acomoda las piezas, cómo pide ayuda, ya sea profesional o simplemente alguien de, oye, ¿me puedes echarle un ojo a mi hija tantito en lo que yo me voy a, no sé, cortar el pelo? Pero me acordé de esa etapa y me acordé también de que conforme crecen los hijos, el tema de la identidad de las mamás también va cambiando. Tal vez ya no se meten al baño a interrumpirte, pero sí eres para siempre la mamá. Entonces es importante encontrar esos espacios en donde también eres la persona, donde tú por lo menos una vez a la semana dices, ¿a mí qué me gusta hacer? A mí me gusta, no sé, quiero aprender a trabajar el barro. Y entonces te metes una clase de barro y haces que funcione, porque te das ese espacio dentro de la familia donde tú también tienes un valor y donde tú quieres aprender a hacer esto. O donde tú y tu pareja todos los viernes salen a cenar y entonces se encargan a los niños con alguien. O donde tienes turnos en el coche, entonces a ti te toca escuchar Baby Shark y a ti te toca escuchar los Beatles y a mí me toca escuchar lo que a mí me gusta escuchar también. Y entonces vas como, como educando a tus hijos a que desde el principio sepan que tú tienes ese mismo valor en la familia, que tú no nada más estás ahí para atenderlos todo el tiempo, que también están tus necesidades, tus gustos, tus momentos, tus espacios que tienen que ser respetados. Y ahí yo creo que es donde vas como haciendo una maternidad saludable para ti, saludable para ellos, y puedes también como mantener mucho más sana tu relación de pareja. De decir, este es este espacio y este es el tuyo y el mío y esto es donde somos papás y todo es como acomodado de alguna manera. Claro que está retador, pero no es tan retador como a veces lo pensamos. Un buen tip es pedir ayuda o contratar ayuda o tener un buen calendario en donde puedes como ir viendo si tú también tienes ahí tu espacio. Pero creo que es muy, muy importante empezar a hacerlo desde que son muy chiquitos para que ellos se acostumbren y tú te acostumbres a que así es la dinámica. Entonces, quería compartírselos antes de que se me olvide, antes de que pase otro tema y cuando todavía tengo esto de la maternidad un poco fresca. Y no sé, déjenme sus comentarios, ustedes cómo lo viven, porque sé que muchas están en esta etapa de ¡ah, mi vida! ¡Esto va a durar para siempre! Pero sí es verdad lo que dicen, con los niños los días son muy largos, los meses a veces, pero los años pasan súper, súper rápido. Entonces, te prometo que se va a pasar pronto, pero también está en cada una de nosotras empezar a recuperarnos. Y es un trabajo personal y la verdad es un trabajo bien bonito también. Entonces, las invito a que lo hagamos. Les mando un beso grande y nos vemos en otro video. Adiós.